Bueno, gracias, país. Seguimos con más informaciones aquí en la red multimedia Causachuncoca. Por supuesto, siempre acompañando a nuestros hermanas, hermanos de las organizaciones sociales. Estamos acá en punto de bloqueo de lo que corresponde a la provincia Carrasco, Epizana, donde ya estamos en el 12º día de bloqueo de carreteras. Y esta jornada ha sido realmente histórica porque se ha tenido algo realmente trascendental. Más de 2.000 efectivos policiales que han sido derrotados por el pueblo en esos pedidos de respeto a sus derechos, en esos pedidos de ese pliego petitorio que exige una estabilidad económica, el tema de la canasta familiar, el tema de los combustibles, de los dólares. Hay muchos temas que realmente están en ese pliego petitorio y que lamentablemente el gobierno no termina de atender y mucho más al contrario se dedica directamente a reprimir. A ver, vamos a saludarlos a nuestros hermanos con quienes vamos a estar en esta jornada pichando o aculicando con soberanía. Insisto, desde Epizana. Estamos con José César Guevara, justamente. José, bienvenido a la red multimedia Causachuncoca. ¿Qué te deja, digamos, esta jornada, donde, insisto, hemos tenido algo histórico de lo que ha pasado en punto de vista, en punto de bloqueo, justamente, por lo que ha sido en el sector de Cochabamba, ¿no? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Primero, agradecer la cobertura, ¿no? El acompañamiento en estos momentos de Radio Causachuncoca. Como representante de la Central Provincial Carrasco Valles, aquí en este punto de Epizana, del bloqueo de Epizana, en la Central Carrasco Valles, queremos hacer saber, ¿no?, nuestro estado de alegría en estos momentos ante los últimos acontecimientos. Primero, lo más grande, la gran victoria por parte de los bloqueadores ante la represión de más de 2.000 efectivos policiales. Es una gran victoria para nosotros, de lo cual estamos muy contentos en este momento por la derrota del gobierno en esta intervención, y queremos manifestar nuestra firme posición de que no vamos a descansar, no vamos a parar hasta conseguir el objetivo. Que en estos momentos el panorama y el discurso cambia según a los acontecimientos, y podemos decir que en este momento lo que se está pidiendo es la renuncia de Luis Arce Catacora, de Choquehuanca, el vicepresidente, y de todos los ministros. Eso es lo que pedimos y eso es lo que vamos a llegar a conseguir. Han visto claramente, tal vez en las redes sociales, como siempre es a donde cuentan la verdad, no como los canales tradicionales, la prensa vendida, que tergiversa, sataniza a los bloqueadores. Los bloqueadores estaban quietos en el lugar, asentados del punto de bloqueo, y han ido más de 2.000 efectivos a poder reprimir a nuestra gente, al pueblo boliviano, pero sin embargo hemos salido victoriosos, de lo cual estamos muy contentos. Felicitamos y saludamos a todos los compañeros del punto de bloqueo de Parotani. Bueno, eso en primer plano. Segundo, tras haber sufrido la derrota, el gobierno, los efectivos policiales, pues se le ocurre a Luis Arce Catacora dar la orden para poder movilizar a los efectivos militares, que ya sabemos que se encuentran en el punto de bloqueo de el río Cora, ubicado a la altura de Vinto. Bueno, pues, ante esta situación, podemos decir de que despreciamos la actitud y el proceder del actual gobierno, moviendo tropas, podríamos decir, sin necesidad, y con el pretexto de que van a proteger a los policías. Es lamentable, qué pena, qué vergüenza ante la derrota, la incapacidad y en la desesperación del gobierno, llegan a poder llevar este acto de poder movilizar a los militares. También tenemos conocimiento de que en vuelos a donde tenían que haber trasladado mediante MAPAC víveres, supuestamente para todos esos efectivos policiales que han sido traídos de varios departamentos para reprimir el punto de bloqueo de Parotani,
se están trasladando, hacemos una denuncia pública a nivel nacional e internacional y a los de derechos humanos, que lamentablemente no están presentes para poder desmentir todo lo que transmite los radios de comunicación y los canales de televisión tradicionales. Se están trasladando en esos vuelos munición para poder armar a los militares en Cochabamba y poder ir a masacrar a todos nuestros compañeros que están ubicados en el punto de bloqueo de Parontani. Y hemos estado escuchando comentarios, seguramente aquí nuestras compañeras van a estar comentando sobre el caso, están indignadas con esa situación y ya se comenta de que muy posiblemente van a solicitar a sus familiares, a sus hijos, de que puedan retirarse del cuartel porque lamentablemente no pueden servir de carne de cañón para este gobierno traidor. No pueden llegar a enfrentarse con sus propios padres, hermanos y demás. Y ya se está comentando a nivel nacional, seguramente en las próximas horas se van a estar manifestando todas las mujeres, organizaciones sobre este tema. Y pues de la misma forma, aquí en el punto de bloqueo de Episana, gracias a Dios no es uno solo, son varios. Nos hemos organizado ya desde el día de ayer, tras haber recibido información de las reuniones que han llevado a cabo en Santa Cruz y en Cochabamba para poder movilizar a estas tropas. ¿Y con quiénes estaban viniendo? De Santa Cruz estaban viniendo con civiles, los mismos efectivos policiales, acompañados de civiles, vamos a decir, tal vez de la Unión Juvenil Cruceñista, grupos de choque, vándalos. Que es lamentable y es reprochable la actitud del gobierno de que se estén asociando una de las fuerzas coercitivas del Estado, que es la Policía Nacional, con estos grupos. Lo bueno es que han llegado hasta cierta parte, apenas han podido rebasar dos pequeños puntos de bloqueo y tras un pequeño enfrentamiento han tomado la decisión de retornar. Tenemos conocimiento de que un pequeño contingente policial de Sucre que ha retornado hasta allá. Y los de que han salido de Santa Cruz, de la misma forma, han tenido que retornar. Nosotros, primero, agradecemos a Dios de que hayan tomado esa decisión, porque lamentablemente, quién sabe lo que iba a poder pasar. Porque si ellos vienen a reprimirnos, a tratar de masacrarnos, obviamente nosotros, como organizaciones sociales, como puntos de bloqueo, no los vamos a recibir a besos, eso está claro. De la misma forma que vienen a reprimir, de la misma forma nosotros vamos a tener que defender nuestra integridad física y proteger a nuestras familias hasta poder conseguir nuestro objetivo. Y lo último, yo creo que es un buen momento hacer un llamamiento a todos aquellos sectores, personas particulares del resto de la población que se unan a nuestra causa. Porque el tema es sencillo, en este momento ya el pliego petitorio prácticamente, el discurso ya ha cambiado. Pedimos la renuncia del actual presidente, el vicepresidente y todos sus ministros. Si esas pequeñas partes de la población de Bolivia, de esos otros sectores, se unen a nuestra causa, todo se está acomodando a nuestro favor. Han realizado, como les acabamos de mencionar el día de hoy, para querer levantar los bloqueos de punto de Pisana, en esta zona de Casasco Valles y el punto de bloqueo en Parotani. Pero ninguna de las dos acciones les han salido bien, les ha salido, como se dice vulgarmente, el tiro por la culata. Entonces nosotros estamos aquí contentos, con más ganas, ante la amenaza de estos contingentes que se estaban aproximando a nuestro punto de bloqueo y al punto de Parotani. La verdad es que personas, más sectores se han unido a nuestra causa, hemos reforzado los puntos de bloqueo y estamos en alerta permanente. No hace mucho tiempo, hace una media hora, cerca de este punto de Pisana, hemos visto sobrevolar drones. Sabemos que los de inteligencia están rondando por aquí cerca. Gracias a Dios tenemos vasta información que nos llega de todos lados. Por ejemplo, hace un momento también, o hace una hora o dos horas, ha sufrido un corte de luz general el pueblo de Totora.
Qué raro que precisamente la noche de la intervención están pasando este tipo de cosas. Pedimos a las autoridades competentes que puedan supervisar esa situación y puedan dar una pronta solución al tema de corte de luz en el pueblo de Totora. De la misma forma, tenemos todavía información de que tal vez algunos efectivos estén pensando ingresar esta noche. Nosotros no tenemos ningún problema. Nosotros hacemos relevos cada cierto tiempo. En este momento de noche nosotros vamos a amanecer tranquilamente, sin ningún problema, sin ningún tipo de cansancio. Tenemos grupos que nos paramos elevando constantemente. No va a haber forma de que puedan sorprendernos ni de día ni de noche. Eso queremos hacer saber tanto a los efectivos policiales como también a los civiles que tratan de acompañar, con los cuales se asocian los policías. Y a ver, de esa forma, a ver, vamos a dar también la palabra pues aquí al resto de compañeros. Gracias. Bien, antes de seguir, José, me gustaría que también puedas un poco mencionar, porque el tema es profundo, ¿verdad? Porque esto de lo que pasó en Parotani también tiene un trasfondo político, porque pareciera que sí o sí hay, ¿no? Ese nexo entre Reyes Villa, Catacora, porque dijo bien claro ayer Manfred Reyes Villa: si es rebasada la policía, ¿por qué no militarizan? Saquen a los militares, y tal cual sucedió en esta jornada. ¿Pero eso es constitucional? ¿Eso es legal? Pregunto. Bueno, sobre ese tema, ustedes saben muy bien, pueblo de Bolivia, que el actual presidente ya le hizo ciertos favores en anular ciertos procesos a Manfred Reyes Villa. Que detener tantos procesos queda limpio, se traslada del exterior aquí a Bolivia, se presenta el candidato para alcalde, se convierte en alcalde y ahora está pretendiendo postular para presidente de la nación. Bueno, yo creo que prácticamente está soñando despierto. Tal deseo no se le va a cumplir, porque el pueblo de Cochabamba no se olvida qué tipo de trayectoria tiene, qué tipo de actividades, delitos haya cometido, más que todo en el área de la corrupción. Entonces, y hace unos días, si revisan los noticieros, porque todo queda grabado en las redes sociales, el discurso de Manfred Reyes Villa era de que si la policía era rebasado por los bloqueadores, tenían que sacar, era como si aconsejara sacar al ejército. Pues, tras que ha sido rebasado, prácticamente automáticamente han sacado al ejército a las calles. Entonces, o comparten las mismas ideas, o están coordinando, o es que Manfred Reyes Villa pone su postura y el presidente es como si le estaría concediendo los deseos. Lamentable, la verdad, de que una autoridad siendo alcalde, que quiera ser presidente, ojalá estaría pensando en ser gobernador, y está aconsejando masacrar a los cochabambinos. Él es el alcalde prácticamente de Cercado, que es una provincia, ¿no es cierto? Es una alcaldía departamental, simplemente. Entonces, yo creo que la verdad es que ¿qué tipo de apoyo puede recibir él al momento en que dice de que aconseja sacar a los militares ante la si llegaban los bloqueadores a sobrepasar o rebasar a los policías? Bueno, yo creo que eso más bien le ha debido de quitar los pocos puntos que tenía a favor, y de esa forma, pues el pueblo de Bolivia que juzgue, ¿no es cierto?, esta situación, porque no creo que haya gente que esté de acuerdo en que si la policía no puede, saquen a los militares. Los militares no van a ir a nosotros a pedirnos de favor que nos levantemos. Va a ser a la fuerza, va a ser a balazos, va a haber muertos. Y es lamentable que una autoridad esté opinando así. Perfecto, gracias, José. Entonces, de esa manera vamos un poco analizando lo que realmente representa esta situación que vive el país cuando salen los militares a poder estar en las carreteras. Realmente es una situación que
se tiene que analizar y a profundidad. A ver, vamos a saludarla también acá a nuestra hermana, las mujeres también, las madres de familia, que vienen para poderse sumar a este bloqueo de carreteras, porque realmente estamos en una lucha por todos y para todos en realidad, ¿no? Hermana Lienchisa Yugachun, buenas noches. Y más sutil que carizan, a ver, y mata, a ver, parlarizuman, el tema de bloqueos, Parotani, Sectopia, a ver que hayan temas de presiones. Menacha y temas Tajabarishan Kichis, hermana. Buenas noches. Buenas noches, hermano. No, mi nombre es Norma Zojas. Estamos aquí en punto de bloqueo Episana. También, ¿no? Viendo como hoy día ha pasado en Parotani, lamentablemente. Pero con el presidente, ¿qué estará pensando? ¿Cuál será su pensamiento? Nosotros, como mamá, como mujer, yo digo desde aquí, que no esté pensando sacar a nuestros hijos, que no esté pensando sacar de los cuarteles a nuestros hijos, que no esté pensando militarizar y no esté mintiendo, diciendo que van a cuidar a los efectivos policiales. No se miente, no hagas con tus mentiras. A nuestros hijos, si usted vas a llevar a ser de guardias, diciendo hacer enfrentar con nuestros hermanos de Parotani, nosotros como mujeres hemos decidido y siempre vamos a estar firmes con nuestra decisión. Vamos a ir a los cuarteles donde están nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros parientes. Nos vamos a traer, no nos importa que se presenten para el siguiente año, pero no vamos a pelear nosotros con nuestros hijos. Lamentable que ha pasado hoy día en Parotani con nuestros hermanos. ¿Qué problema han hecho ellos? ¿Qué error tenían? Simplemente aquí a los caminos hemos salido a los puntos de bloqueos pidiendo nuestra necesidad, que no ha cumplido el ARCE. ¿Por qué? Porque su incapacidad ha hecho llegar hasta estos puntos. Como hermanos han salido en Parotani pidiendo en cuanto ya está el arroz, en cuanto está el gasolina, solo hemos pedido nuestro derecho, pero ellos han masacrado. Y yo quisiera que sepan, justicia de Cochabamba no está bien. Esta derecha, a la derecha se ha vuelto. Espero que esta conferencia de prensa que salga a nivel internacional y que sepan qué está pasando aquí en Bolivia. No es posible que nos haga de esta manera. Aquí yo como mujer he salido a este punto de bloqueo automáticamente. ¿Por qué? Porque el arroz, en cuanto está el canasto de familiar, ha subido a los cielos. No hay gasolina, no hay diésel. Nosotros hemos venido a pedir que el gobierno que vea estas subiciones de precio, todo aquello, pero no. El presidente tenía el momento y el oportuno como tenía que solucionar. Ahora, como mujeres, nosotros hemos pedido su renuncia. No queremos más nada. Tampoco queremos que nos haga patear con nuestros propios hijos. No vas a salir con tus deseos, no vas a cumplir. Yo digo, te digo como mujer desde aquí, desde el punto de bloqueo, no vamos a desmayar. Siempre vamos a estar de pie hasta conseguir nuestra meta. Porque usted, señor Arce, para nosotros ya no eres nuestro representante. Ya no, ya hemos rechazado porque tú has convertido en la derecha. Nosotros te hemos llevado con voto, con todo, pero tú nos das la espalda. En vez que tú coordines con nosotros, ¿cómo nos estás haciendo masacrar? Y también, ¿no? Decir desde aquí, de punto de bloqueo de Episana, a las policías, que se den cuenta, que se unan al pueblo, que no estén masacrándonos, que piensen bien. Porque ellos de dónde han salido, quiénes son, también son nuestros hijos. Hay algunos policías que son hijos campesinos, no son de la derecha. Pero el presidente con su obligación, ¿qué nos está haciendo hacer con nuestros policías? Dense cuenta que no vénganos a masacrar. Pero ustedes si nos hacen reaccionar de esa manera a nosotros, nosotros no nos vamos a retroceder. Si es posible, no nos importa dar la vida, pero vamos a encontrar lo que estamos pensando y lo que estamos en justo razón con nuestros derechos. Eso nomás sería, compañeros. Si algún momento tenemos que hablar, vamos a seguir hablando.
Bien, hermana, me gustaría que un poco también puedas reflexionar, porque se pide también ahora, ¿no?, que pueda también manifestarse el defensor del pueblo, derechos humanos, de repente hasta la Iglesia Católica, ¿verdad?, porque realmente se está viendo situaciones inaceptables, se están pisoteando los derechos de todos los hermanos, hermanas del Estado Plurinacional de Bolivia. Sino decirnos, decir al defensor del pueblo que vea al lado del pueblo, que no esté al lado del gobierno, porque él no nos tiene que defender. ¿Para qué es defensor del pueblo? Tiene que ser al lado del pueblo, porque él tiene que sacar a las noticias lo que es la verdad, que no nos tiene que estar más bien satanizando a nosotros los bloqueadores están haciendo. Eso es sumamente mentira. Nosotros pacíficamente estamos aquí, pero el defensor del pueblo no se escucha. ¿Dónde se habrá escondido? No sale nada del defensor del pueblo. Yo, por ejemplo, como mujer, al defensor del pueblo, yo digo desde aquí, yo tengo mis hijos. Y con mis hijos yo voy a salir a este punto de bloqueo. Porque mis hijos necesitan comer, entonces nuestros derechos estamos pidiendo. Y yo voy a estar aquí de pie hasta conseguir. Defensor del pueblo, tienes que ver lo que es la realidad. No tienes que ocultar las cosas, que está la pura verdad, tienes que sacar la verdad nomás. Y por otro lado, decir al señor Manfred Reyes Villa, ¿hasta dónde es su conciencia? Señor Manfred, yo te digo desde aquí, usted tenía tantos procesos, pero ¿dónde te has ocultado tus procesos y todavía quieres ser presidente de Bolivia? Eso no es la razón. ¿Por qué? Porque tú tienes tantos procesos y todavía quieres ser presidente. Ahora, tantas cosas que has hecho, ¿has olvidado? No. Nosotros como bolivianas no estamos olvidando. Tú habrás pensado que vas a llegar, no vas a llegar, porque nosotros no nos hemos olvidado. Cosa que nos ha hecho, cosa que no tenías que hacer, nos has hecho. No vamos a olvidar como mujeres. Y también decir, ¿no?, a los compañeros, los de Parutani, siempre, que haya más fuerza, más unidad. Nosotros cada día nos estamos masificando más y más. No estamos solos, aquí están nuestras compañeras, voluntarios. Aquí a nosotros nadie no nos dice que vamos ahí. Nosotros, con la necesidad que ya nos soportamos, hemos salido. Perfecto. Gracias, hermana. De esa manera estamos nosotros compartiendo en esta jornada de noche, acá en el punto de bloqueo de lo que viene a ser provincia Carrasco y Pisana. Hay mucha indignación realmente por todo lo que ha acontecido en esta jornada, en lo que ha sido Parutani, la represión, gases lacrimógenos, pero uno se pregunta siempre, ¿verdad? Es que estamos en una crisis económica expresa y lo sabemos todos, pero sí hay economía para invertir en gases lacrimógenos, en granadas, para lastimar al pueblo que pide, insisto, simplemente se cumpla esos pedidos de mejorar o solucionar este tema de la canasta familiar, la crisis económica y otros temas. A ver, seguimos hablando. Hermano, a ver, y mataron para la disuman, Chinchachun, y más sutil y carician, a ver, buenas noches, hermano. A ver, hermano, no cachane Darío Guzmán, las yungas, las mandiolas, y es el representante, y compañeros, no gamunani caite compañeros, que bloqueo pi, que sector y pisana lugar pi cachego, son más duro preparados cachego, hermano periodista. Y nunca más no hago desmayar a mucho hermano, mi pachacho, che presidente, renunciar a la cama, vicepresidente, renunciar a la cama, hermano. Harris Warmes, duro se hace algo, caipio, hermano, mana rendico se mucho, ni un whisky 15 años papes, mi pachacho, presidente, renuncianga, vicepresidente, renuncianga, chaipajo, mi pachacho, conforme que hago, hermano periodista, también, mana justiciancho, ni televisionespi, ni noticiaspi, mana yusasancho kai nas kachanche gunas hermano. No sé canales, mai pichos, che nas kachango hermano, che gunas ma kanch kachancho. Ache yo nasta mañana gunu gaigo hermanos kai sector che bloqueo manta, y achanagupas hermanos. También hermanos agai parutane chepi,
bastante sofrechango, pero más ganan gucho, hermanos, duro pueblo, sayango campesino, ni te ni pi obligado a gucho, ni dirigentes ni pi, voluntarios yo sigo, hermano, no hay, que el presidente y matachos roabanchis chaymanta. Y hermano, también, no hay como no digo, que el presidente siempre renunciará, más no hay guñacho, ni guas cosata, ni oportunidad, más no hay como ya no más, renunciarán, che. No has sentido, hermano, periodista, no hay mucha de mañana. Y también, hermano, mañana y gota. Hermano, que militares en sexta, orjaita monango, hermanos, que cuarteles manta. Pero mana hasta igucho, hermano, no hay mucha. Callangota, aquí en Guavasnigo, cuartelespi, cerveciango. Porque patriota sirve cinco para igona mana. Contra no hay mucha pastacho jamongo. Contra boliviano masinta magacho, nita baleacho, chaypacho ringo hermano, cuarteles manga, rituku yachanche, cuartel marrita, defendenapa a otros enfrentamientos, otros países, otros colindas de los países de Bolivia, así, chay, a chaypa militar, prepara cunchi, a chaypa rinchi cuartelman, sirve mucho, chaygonasta, defendenapa, man, ronamasinchista, hermanos nichista, maganango pacho, chaypacho, que el gobierno. Ya no está chino, hermano. También, hermano, ni siquiera no están dotando ropas. Una imagínate acá. Mi cona dotación, ropa, botas, de todo. Ahora, con una rante que se llama, como primer tal vez que se imagina, rante que se llama ropata. Todavía, magasta, cachamo, ego, mangasta, armas estaban, balas estaban, hermano. Mal te llaman, no hay 85, hermano. Mana, conforme chico, ego, chavo. Tal vez más que hermanos para la ringuña, sí o sí, que vamos a llegar a no caigo, o como se caigo, mana, me chicas ganan, chuhuata libreta ganas, hermano, chaita no va radio, camán pacha no va para la ringuña, compañero. Si algo preguntas, podemos hablar, hermano. Esto más, sumas para la ringuña, hermano. Conan, sinchi rabia que hacen, traición de Lucho Arce al pueblo, a las organizaciones sociales. Cunantas carichallantas, el tema del ministro del Castillo, pichus carichan autor intelectual del tema de las gasificaciones, que hay masacres manta, pasargaña que hay pisanas actorpe, y matapayman nirinquiman. A ver, Castilloman. A ver, hermano, Castilloman, respondes para hermano, pa' cachamón, que hermanos policías no hay guinigina, huaquín campos manta, callangota, manapuro, japarronacho. Hermano, chay runas mai mantatas nacergango, manachu warmi manta nasis cargango, manachu mamango para nata bollabar tichas para nacerga. ¿Qué pensamiento? Ima ejemplo ta gochango, chay campo runas ma guabasma. Más bien, contra no gote, contra mamas ningota magachango, policías vampis, militares vampis. Mal ejemplo, mai piche pensamiento en chay ministruta. No sé. Un mamuzgacho, no se manda a ninguno compañeros. Chaita monaigo no gaigo paita. Cuentajo conanta. Recuperananta chay. Mal ejemplo casgasninta, hermano periodista. Chaita no gaigo mañarín ni caiman pacha, hermano. También, manapuni no gaigo riende cosa ocho bloqueo manta. Ni haika, hermano. Maipachar renan changango, calito. Ministros tocuini. Rising, retrasca casayo, maipachaca y. Mañana que elección está. Chaypajon, hataris para casayo. Ni hay que hermanos de cosecho, ni balas, ni gasas, nada compañero. Más bien, las yungas siempre para algo no hay duro, sinches caigo, fuerte organizaciones sociales caigo, hermano. Manas de cosecho, ni hay que hermano. Chayo no hay caimanta para la respa cachanchi con pisteando coca, hermano. Entonces, chayta no hay para la arena, hermano. Ni hay que hermanos de cosecho que. El sector Epesana bloqueo en Isgamanta, hermano, que es el municipio de Totora, no manta. Manas de Cosaucho, hermano. Ni bala, ni ima, hermano. Ni hay que manas de Cosaucho. Duro y duro. Caigo en organizaciones duro, sinches, organizaciones, sayago. Duro organiza Cosaucho, hermano. Manas de Cosaucho, maipachacho, hasta que es presidente. Iche, ministro, renuncianango, cama, hermano. Gracias, hermano. Pachi, hermano.
De esa manera estamos escuchando la palabra de nuestros hermanos, hermanas, justamente en este punto de bloqueo de lo que viene a ser provincia Carrasco, Pisana. Estamos también con otra de nuestras hermanas, a ver, vamos a saludarla. Hermana, seguramente molesta y lastima, ¿no?, cuando se le ha dado ese voto de confianza, ese respaldo a Luis Arce Catacora en elecciones y traiciona al pueblo. Y ahora viene para masacrar mediante el contingente policial, y mucho más todavía molesta que utiliza, ¿no?, también esos grupos paramilitares, lo que es juvenil cruceñista, el tema de esas bases bravas que ha llevado, por ejemplo, al punto de bloqueo de Chilo. ¿Qué pasa con este gobierno, hermana? ¿Qué le puedes decir en esta noche cuando ya estamos 12 días, ¿no?, pasando frío, calor, en este punto de bloqueo, hermana? Buenas noches, ¿cómo es su nombre? Muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias a la cobertura que nos das, compañero. Y no hay gobierno, no hay confianza, Entonces no como nadie que gobierno está zipunanta y calito que picascuna mañacuigo zipunanta y manaña hasta un país cananta cada chay piscunachos ministros ninguno cusca zipunanguta no gaigo monaigo y chay cama que picas gaigo no gaigo hasta zipunango cama si en caso mana ziponga chayga no gaigo chayasaigo hasta las últimas consecuencias chayasaigo chayata no ganiri man compañero y Pachi, hermana. Tal vez Paralina caman también el tema de la canasta familiar, hermana. Seguramente que hayan a la subes ahí, tema de arroz, azúcar, aceite, tucuima suben. Que hay gobierno, pareciera mal, chaita cuenta cocuncho, pueblos sufrician, 100 bolivianos y mataber santisuman, básicamente nada. Chaiza le adie que hayan y gobierno más chaita entendencho, chairaiku que hayan de repente que hay bloqueo de Ocasetraspi. 12 días ya, Chay, te mamá tumpita tan a ver si para la Rioja. Bueno, compañero, ali para la Lispayapuni, ali caijinata subi gapunk a la cosa, a dos y chicapi, a kunitan casan 500, 600 pi. Entonces, y caí trabajo un chata más valencho, aceite subin, azúcar subin, entonces tu cuima subipu, 1000 pesos o más ni más anticuncha, ya chico, compañeros, más peor 100 pesos o más antinchacho ni mata. Entonces chayraigo kay tukuyma wicharejtin lloximuncha chay aswan pedido carga y chay gasolina subigotin dólar chinkapun y charaiguta tukuymata subichingo. Entonces chayguna hasta manaña kausaita atinchachu compañero si sigue na guancha de hakusuma chaga entonces maikamata kasuma kutukutipusuma yoipa tiempo ta imainata cargan chiquillantata yoipa tiempo api carga. Imagina largo colas no rocas astilladas para subir para tiempo. Imagina largo colas con carga antes anticunapa. Tu clima para cola carga cuando Hernán, cuando gobierno carga Hernán sigue sí. Suazo. Chay tiempo pi ajina carga no rocas carga ni compañeros, pero cada tu cucheta no guiani y menachos casanta. Ama ajinata deja cunacho mejor suma camona cama tu cuinin upa ujiata caparizuman. A la zona, a la Bolivia entero, mañacusuma, uyata mañacusuma y jinapit uyalichicusuma, que hay un gobierno traidoruan y zipunampa. No gachaita mañaricuima, jamuichas compañeras, compañeros, de una vez, fuerza churacuna y amata desmayaspa. Gracias. Nuevamente chaita tapuriquiban.
crisis can en el gobierno, pero can colgue gases lagrimógenos zantinapa, balinesta zantinapa, granadasta zantinapa. Realmente hay situaciones ya está tan alá, realmente es aviarichin. Ari compañeros, ari ni guancha compañero, presidente aganin de que mana colgue canchi, pero tías colgará. Chay balinesta gas lagrimogenosta antimunampa, pero sin embargo más casracho golre que canasta familiar tan mantiene nampa que imenachata ricorga ajina bajo precios pi compañeros. Entonces si pay patatian chay chica golre en chay balinespa y chay ya piche golreta gasta y macancho gasolina tapay chimunampa y subichinampa tian nanga y entonces y matan y suman gobierno ta más que todo zipunante. Si pay patatian chay ideasnin solamente zantimunampa chay balinesta gas lagrimogenosta apachimunampa kay no gainchista zeprimina wanchispa uchumanchuna na wanchispa entonces cachega capunalla tian kay gobierno a compañeros pachirba pachi a ver tumpatam a ver chajorina cacho un hermano. Pisando que sean asca historia y hoja además, ¿sí? Seguramente chareiku ninki, firme caipicachaiku hasta zipunan cama luchuarse. Carga, en primera instancia, pedido al pliego petitorio. Pero chay, seguramente jepacapun, porque cae en gobierno más realmente entendencho, y ¿sí? Yastanta, pueblota, organizaciones socialistas, y simplemente dedicacun de primeita, lastimaita. 12 días en carreteras y mana soluciones cancho. Tumpatán chaita, a ver, chajorina cachón, el tema de la historia de Pisana. A ver, hermano, la verdad, historias más para las pa compañeros, y una vez manda con angina choca, golga un peso, asket antas pa huaki. 10 pesos son asca cosas antiguas cancho, una vez, con el tiempo más para las conan que gobiernos traidores son, hermano. O 100 pesos, ni un isquet andamos, maná y vaquena penacho. 100 pesos o 10 bolivianos son en la capuch. Maná ya alcanza con ni map. Pero un aire, hermanos, o 10 pesos son acá. Tú quimas con hueco, verdaderos, tú quimas antes con huasinap, o 100 bolivianos son recados completos, quintales, quintales, apacón acá, huasisma. Y cheri con aire, 100 pesos son ni un. Más que pito, cuenta, o arroz quintal casi. Casi 500, 600. Ni usquilla ganas traigo, hermano, mano guaquiñach. Más peor, agricultores caigo. Manaña guaquiñach, por ejemplo, con itan, trabajado papasan, tomate, mascapita. Vainas, mascapita. Barato. Pero, sin embargo, hampi, abono, hermano, maichicapita. Fertilizantes. Fertilizantes. Demasiado, hermano, manaña guaquiñach, mejor antes. Al quiebra no caigo el mapuigo como agricultor que campo causa hermanos. Cheraigo no caigo que bloqueos más allá muigo. Manañe requimonas para que gobierno traidor que lucho arse en esa gata. Que sinvergüenza en esa gata, hermano. Cheraigo no caigo monaigo. Manañe, guascos canantes. Ya nomás lleno un sananta, che presidente, hermano. Cuentan, abono quintal. Más capitas cachan. Más de 800 por ahí cachan químicos. Un litro cuestan, mi pasta cuesta 80, con agua 180, 190, 200, 300, 400 bolivianos. Che, un litro, hermano, jampinapa, ni un gestaré, mamá, o aquí, hermano. Trabaja con agua, aquí, más que gestaré, viene chaga, mano, aquí, hermanos, manos, aquí, trabaja con agua, banquitos, más rojos, hermano. Pero, si mano barato se haga, hermano, al quiebra, ormaco se haga, hermano, mano, aquí, cuñacho. Y chari, demasiado manaya aguantaigucho, manaya capacho, caigo a agricultor trabajando pa, trabaja ella, ni te volga pico, pero paigo nare hermano, sueldo ningún superchichón, muné ninguta, rabarichango, chan japajearichango, campo ronata, sofrisa que caigo, hace inutivos en lugar que hay bloqueos, con agua que hay chucuigo. Duro se ha hermano, ni he hecho más gente que se hermanos, que bloqueó más, que hasta aquí pues que gobierno traidor, maldito Lucho, y que ministros ni diputados ni renuncian a la cama, hermano, mano la día se ha hecho que bloqueó sectores manta, hermanos,
aparo tan hermano está pesado dani con andia pues cosa lo chango tu kilo tu plo chango que hay pues no pa plo chango hermano pero manas gente que se ocho igual no va a baño su baño y que va a baño hermano igual pero hasta aquí lo van a que maldito lo chuto renunciar a cambiar hermano que no va a duro se hace y manas gente que se ocho hermano listo hermano bien José realmente uno puede expresar mucha indignación, ¿no? Lo que puede uno escuchar con las declaraciones de nuestros hermanas, hermanos, en este bloqueo de carreteras cuando ya estamos en el 12º día, con un bloqueo de carreteras que también es absolutamente contundente. El pueblo le ha mostrado al gobierno, y por eso dice esa frase, ¿no? El pueblo unido, hecho eco justamente a esto que estamos reflejando. El pueblo está unido y lo ha demostrado al derrotar a más de 2.000 efectivos en el sector de Parotani. Efectivamente, podemos decir de que, primero, la actitud del gobierno es despreciable en el sentido de que hace caso omiso y oídos sordos ante la petición del pueblo, de las personas que están asentadas en el punto de bloqueo. Es lamentable. Lo ponen de presidente y después no tiene oídos para escuchar las peticiones del pueblo. A un principio era un pleo petitorio, podríamos decir blando, se le ha dado plazos, se han hecho marchas, se le han dado otros plazos, cuartos intermedios, hasta que se han instalado los bloqueos. ¿Y de qué forma responde? No tiene absolutamente ninguna intención de dar solución al pueblo. Es como decir que se friegue el pueblo boliviano, todos los que están en el punto de bloqueo. 12 días de bloqueo, si pueden ver a la parte del fondo, cómo nuestros compañeros pasan la noche sobre el asfalto. Noche entera, les cae el rocío, tanto sacrificio, tanto sufrimiento, pero no se pone la mano al pecho ni él como presidente del Estado, siendo electo por este sector, mayoritariamente por los sectores campesinos, indígenas originarios. Y de la misma forma, autoridades, el defensor del pueblo está pintado, no se escucha, no se sabe nada. La verdad es que todos dentro del gobierno y todas las instituciones públicas y demás han perdido total credibilidad. Y le decimos al pueblo boliviano, hay mucha gente que dice, ojalá que pronto termine esto, ojalá que pronto se levanten los bloqueos, ojalá pronto haya solución y podamos vivir de nuevo de forma normal. La petición es clara en este momento, la renuncia del presidente, el vicepresidente y todos sus ministros. Y el problema se soluciona automáticamente. Por eso pedimos, después de que muchos sectores sociales se han sumado a nuestra petición, a nuestras demandas, esos pocos sectores sociales que quedan de la población de Bolivia se sumen a nuestra causa para sumar presión y de una vez poder conseguir la renuncia del actual gobierno en su totalidad. Y con eso Bolivia vuelve a su actividad normal. Seguramente ya vamos a estar hablando más adelante de la petición de llamado de quien vaya a asumir a las elecciones, a unas elecciones anticipadas, y podamos gozar el pueblo boliviano, volvamos a votar, y quien tenga la mayoría de votos, pues gobierne Bolivia por los próximos 5 años. Si lo haya hecho bien en 4 años el actual gobierno de Luis Arce Catacora, no estaríamos, tendrían razón una parte del país para decir por qué están bloqueando, pero es eminente la incapacidad. ¿Y a qué nos ha llevado este gobierno? Han acabado con las reservas de oro, han acabado con las reservas de dólares y tantos miles de millones de dólares en créditos. ¿Y qué de bueno ha llegado a los sectores? No solo aquí, todo Bolivia está escuchando y saben qué de bueno ha llegado. Yo creo que si no hubieran robado, el dinero hubiera alcanzado, pero se han dedicado a saquear, a robar, muchos hechos de corrupción. Los cuales, por ejemplo, ¿no? Sí, también sobre el tema de sus hijos, su entorno familiar prácticamente son millonarios a costillas del pueblo boliviano. Y constantemente hay diputados que hacen denuncias de proyectos, piedras fundamentales que se ponen, nunca se empiezan, proyectos a medio hacer, tantas cosas, pueblo de Bolivia. Yo creo que todos saben los hechos,
Simplemente que lamentablemente la prensa de los canales tradicionales de televisión se vendieron totalmente y no sacan nada en contra del gobierno. Todo es prácticamente, más bien, lo alaban, todo está bien, quieren hacer notar ante la opinión internacional de que aquí en Bolivia no pasa nada. Es la actitud en estos momentos de Luis Arce Catacora. Es como si viviera en otro país. Este señor no se para del palacio, en viajes, aviones y demás. Él pues no se toma la molestia de ir a comprar un kilo de arroz o cualquier otra cosa a una tienda. Él no tiene ni idea de cuánto vale un kilo de arroz en este momento. Por eso él está feliz, tienen dinero, están ricos, se han hecho ricos a costilla del pueblo boliviano y no conocen la realidad del pueblo. O si conocen, no les importa. Así que nosotros estamos firmes en los puntos de bloqueo y de la misma forma alentamos a los diferentes puntos de bloqueo que sigan firmes hasta conseguir nuestro objetivo, que es la renuncia del actual presidente, vicepresidente y todos sus ministros. Perfecto. Gracias, José. De esa manera, compañeros, hemos estado nosotros escuchando, ¿verdad?, la inquietud de nuestros hermanos que están acá ya 12 días en este bloqueo de carreteras, en el punto de lo que corresponde a provincia Carrasco, Epizana. Y lo que se tiene ahora como punto fundamental, la renuncia de Arce Catacora. Quedó atrás el pliego petitorio. Porque ¿cómo se puede dialogar si el gobierno saca a un contingente policial? Está también contratando a vándalos, grupos paramilitares irregulares para lastimar a este pueblo que le ha dado en definitiva su voto, su confianza, pero es así como se le paga, con traición a las organizaciones sociales. Ese es el reflejo que tenemos acá, la indignación del pueblo que está con este bloqueo de carreteras. Insisto, en lluvia, en frío, en viento, en calor, no es fácil realmente amanecer días y días en las carreteras y que el gobierno no te escuche. Eso sí realmente lastima a lo que es el pueblo boliviano. Bien, gracias José, gracias hermanas, hermano, realmente por estar junto a la red multimedia Causacho Incoca. Estamos para esto, para acompañarlos. Estamos firmes con ustedes para hacer saber al pueblo boliviano y al mundo entero de todas las inquietudes, sus experiencias, sus vivencias de lo que pasa justamente en este bloqueo de carreteras. Gracias, país, desde el punto de bloqueo de provincia de Carrasco, Epizana. Entonces, nuevamente con ustedes, compañeros, hasta Estudios Centrales.